Uy, 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 uy. ¿Aló, aló, aló? ¿Cómo se escucha? Hola. Ahora sí, ¿no? Ahora no me rompe más la bola, ¿no? Challenger, check. Ahora no pueden romper más la bola. Esperá que la gente laburante llegue a su casa para aprender. Está bien, boludo. Hoy, el día es largo, el día es largo. Igual hoy no estoy jugando muy bien. O sea, gané dos juegos, pero no jugué bien ninguno. Así que, next time el juego es Lee Sin. Y estoy jugando más Lee Sin. O sea, que me da paja jugar Lee Sin siempre. Salito a Cande, que no juegue más support. Ok, mandale un saludito. ¿Está manija con Arcane 2? Nah, la verdad. Sinceramente no espero nada. No sé, Nestral siguen subiendo cosas tuyas. Al final, el fin eres desempleado o no. De la vergüenza de perder contra Brasil, le activé todo mi red por un mes. Ah, olvídate. Yo esa semana no jugué un puto solo queue. Tuve que esperar a que pierdan para volver a aparecer. Me estaba haciendo boludo. ¿Crees que T1 le gana a Gen.G o le ponemos esperanza a FlyQuest? O sea, FlyQuest no tiene ninguna esperanza, ¿entendés? O sea, no hay discusión. Si llega a perder Gen.G, algo malo pasó, ¿entendés? ¿Cómo armás al Viego? Siento que si lo armás, mata Krakens, queda red corto. Yo lo buileo con Kraken, la Titánica y Sterax. Y si no, puede hacer el otro, que es el de. El Sunder Sky. Ya me está molestando el pelo. Hoy puede ser el último día que tenga la peluca. Ya cuando me tengo que peinar, el peluquín así, ya no da. La casaca de Jambo, no, esta es la de Holanda, boludo. Si Razor fuera G2, ¿tendría posibilidad de ganar Worlds? No siento que Jinx y Razor sean la mayor diferencia. O sea, no hacen tanta diferencia el uno al otro. Son muy parecidos. ¿No sientes que las partidas en Worlds están durando demasiado? Estoy casi seguro que la partida más larga de Worlds fue la de Rainbow con Pain Gaming. Déjame chequear. Estoy 100% seguro. Si no, el promedio debe durar máximo 30 minutos. Déjame. Sí, mira, Game Duration 33 minutos el promedio. O sea, no se me hace tan loco. Ah, mira, no, la que más duró fue G2 contra Hanwha. Duró 30 segundos más. Y yo creo que va a ser el juego más largo. Porque no creo que haya otro más largo que ese. Rainbow 7 y Brasil salvando el Piquem. Yo les dije igual. Le dije que lo más que iba a durar era 45. Es que para ser un pro player lore haya que tener algún talento o una diferencia con los demás, solo se puede mejorar a poco. Yo siento que sí tenés que tener algo extra también. O sea, yo no creo que si sos un plata. Gracias por el sub. No creo que si seas un plata puedas jugar 24 horas y de la nada ser buenísimo, ¿entendés? O sea, tenés que tener un mínimo de talento o mínimo talento en los juegos. Mínimo. Porque sí o sí va a haber alguien mejor que vos, ¿entendés? Tres junglas buenas para esta season. Viego, Lee Sin y una P. Elise, supongo. Tengo que jugar un tanquecito. Para jugar con el Real Karma, pero no sé cuál. Ah, va a jugar Shone. Aparte, banearon todos junglas, yo me. Banearon cuatro junglas. ¿Qué hay tanto diciendo algo del out? Es que ahí andan, boludo. Defiéndame, boludo. No dejen que me lleven. Che, si este cambia el Shone, me corto las pelotas. Sí, gracias por la buena onda en AGS. Gracias, Rodri. Pues avísame, te mando la plata por PayPal, por el comentario. Che, acá un Sylas. Es game winning, ¿no? Un Sylas last pick. No, no, no. ¿Por qué las piquea Gwen acá, boludo? Qué rabia. O sea, es buen matchup contra Cho'Gath, pero tiene dash contra Talía y no es que la línea free. Se decía un furry facto. Ahí les va, mirá. Mac no para de subir videos conmigo y después se queja de que le rompa las bolas conmigo. Furry facto del día. Pelotuda. No, mentira, mentira. Jodita. A ver, déjenme pensar, boludo. Deberíamos gankear al Cho'Gath, o sea, mucha ciencia no hay este juego. El tema es que nuestra botlane. A ver, en teoría nuestra botlane debería holdear el super weak side, porque no deberían poder matarlos. Pero ya saben cómo funciona este server y se van a morir, ¿no? ¿Tienen el Sparking 0? Estamos todos locos. Chacama a tirar la Q1. Dale, dale, ahora sálganle todos, boludo. Oh, flasheó, menos mal. Me iba a subir la W si no flasheaba, pero. Y ese cosplay de Konos, José. ¿Saben que en la AGS había unos disfrazados de conos? De conos de tránsito. Era bastante gracioso. No sé dónde los vi, pero los vi como dos o tres veces. ¿No potis? Nah. Con Sejuani en teoría no necesitas. Tampoco es que nos pueden de teamvair si tenemos R al karma. O sea, Sejuani es medio choto, level 1. Gracias por el sub. Porque en teoría te subís la E, pero tampoco es como que pueden entrar level 1 a invadir. Che, antes de que me olvide, ¿a alguien le pasó un bug que es como que apretan los F keys y después no lo deja volver? No sé por qué, pero me pasa solo este parche. Me retiltea, boludo. Pero me hace recalentar. No, no debe haber un bug que me enoje más que ese. Gracias por el sub. No sé si es un bug o es mi teclado. En cualquiera de los dos casos estoy a punto de romper alguno de los dos. No sé, no los uso. Copado. Igual yo estoy intentando jugar más con el mapa más que otra cosa. Así que debería estar ok, en teoría. O sea, yo veo muchos junglas que ven mucho los campos. Pero siempre están viendo el mapa. O sea, Cannabis, Canyon, etc. Yo siento que si ves las waves, te puedes guiar con eso. No creo que podamos gankear medio level 3, ¿no? No parece el caso acá.
O sea, en teoría la Thalía está pateando top, ¿no? O está yendo para botside. Medio raro que patee top igual. No deberían poder ganar el 2-2 arriba. Más porque no tiene flash. O sea, casi te muestra Thalía top, puedo hacerle counter, pero... Uy, ¿qué pasó? Bueno, 1x1 está ward. 2x1 es ward también. O sea, 2x1 obviamente es ward, ¿no? Pero... Bueno, ahí no. Ahí no es ward. Yo está jugando safe. No sé dónde está Thalía, porque no se mostró. Por si la voy a guardar acá, pero... Hasta acá. Está bien, está muy low. De hecho, podemos hacer doble crab, maybe. No tiene flash y está muy low. O sea, en teoría, no debería poder hacer esto el chabón este. Oh, pero no se joderió. No, amiguito. Es que no tiene flash. Para mí se sentaba en este bush. Se acaba de usar todo el combo también. En teoría, esto debería ser nuestro. A ver. En realidad fue mala de él por patear top. What the fuck? Lo rubio. No sé, hacerme Solari o... Va a quedar igual. A ver qué onda. No sabíamos la Thalía en el bush, ¿no? Pero... No creo que se quede ahí viar así. Está bien, tiene ward. Igual ya le dieron mucha XP, está ward. No lo veo tan mal porque la Thalía no vaqueó todavía, así que está bien. Yo estoy full HP. Les puedo dar un back acá. Mientras machemos el timer con Thalía está bien para mí, porque soy un jungla tanque y él jungla P. Entonces, cuando macheen los timers es mejor para ustedes. Más que nada porque él quiere farmear y yo quiero gankear, así que me voltea. ¿Qué onda, José? ¿Ahora te vas a dedicar al stream? Esperemos que no, amigo. Que Dios no te escuche. Podríamos invadir topside también, tenemos buen 3v3 arriba. El tema es que la Gwen no sé cómo no le saca tanto lead al Cho'Gath. Ok, ahí está. Voy a tratar de hacer un boy grab, a ver. Es que viene la red de base ahora. Deberíamos hacer un boy grab al menos. Igual hay que tener en cuenta que la Thalía está muy tarde porque todo lo que hizo en botside y toda la mierda que pasó. Entonces puedo llegar, ¿no? Pero... Esa creo que es la red, no creo que es la Thalía. Se fue para bot, mira. No flash. Ojo, el combo de Thalía nomás. No, puedo manquear a este, a ver si se para mal. A ver. Nice. Maestro, justo acabo de juntar los RP de Microsoft Reward para comprar el Tuki Boat. ¡Vamos! Eso, vos sos de los buenos, amigo. Vos sí que sabés. No es por bajarla, chicos, pero ese mode... ¿Cuánto falta? En un mes ya no existe más. O sea, el medio no tiene flash. A ver. Igual tiene un guard ahí abajo, ¿no? ¿Y esa remera de tenista? ¿Qué tiene de tenista esto, boludo? Igual es una remera vieja. O sea, es de, no sé, 2000... 2000 tanto, no sé. No tiene dash. En teoría está muerto. A ver si podemos molestar un poco acá. Igual tiene ulti Thalía, así que... Pues Terral. No te pega dos Q seguidas, pobre. Igual no tiene flash la red. Para mí lo molestamos acá nomás. Está bien, igual se muere en teoría. No barrier, no flash. Está bien. Ok, vamos a hacer los voids ahora. No sé por qué en los game pros no hacen tanto esos dodge los pros. O sea, lo que pasa mucho en games de pros es como que la gente tiende a pensar que vos sabés que van a dodgear y es como un juego mental también. O sea, a veces dodgeás, a veces no dodgeás. Es un poco de las dos, ¿viste? O sea, yo por ejemplo... Evito dochear siempre al mismo lado y siempre cambio en base a lo que estoy viendo, ¿no? Pero hay gente que siempre dochea igual, no sé. Es un poco juego mental, la verdad. Acá podría hacer los tres campos porque el Cho'Gath no tiene push. Pero como ya hicieron Drake, nos va a armar los boygrabs que eso. Así que... Y soy Nasejuani, no me sirve para mucho hacer
Los tres de arriba. El tema es si se mueren en botside, es lo malo. Bueno, esperemos que no se muera. Ahí está. Lo malo es que se mueran, pero bueno, ya fue. O sea, su top no puede lanear en teoría. Maybe podemos llegar al medio. Aunque luego es más difícil, porque tiene la E. Al Cho'Gath este no le digamos full HP. E igual en AGS, mucha de la gente que me saludó, tipo, me dicen, yo no juego más al LoL. Fácil un 70%, tristardo, loco. ¿Qué pasó, man? Bueno, acuérdense de otra cosa, con Sejuani maxé en la Q. O sea, la E es de old school, antes de maxear la E, pero bueno. Después evolucionamos y nos dimos cuenta que el dash es mejor que la E. El poquito daño que te da es muy poco como para que sea worth, por así decirlo. Tiene flash, ¿no? Estaba muriendo. Puede estar Thalía, a ver, voy a entrar un poquito, a ver qué onda. No, fue corriendo para bot. La clásica, la típica. Esa play siempre funciona acá, no sé qué onda. Correr de lado a lado. A ver si hoy no apagás tan rápido, mercenario. Ayer un chabón me habló por Insta y me pone: José, sos un mercenario. En 3-5 minutos me salió nadie y después apagaste. No sé qué tan chequeado esté eso, pero... Hacia guachín. Y este no tiene flash, ¿no? Ah, no, sí tiene flash. Este tiene flash, ¿no? Se acabó muriendo. A ver si no llego así. Para mí lo dejo que lo mate la buen ya. Por si las dudas los maiteo. Pero creo que estaba muerto igual. Gracias, guachín, por el sub. ¿Flasheó? ¿Quién flasheó? Este, este. Y te pido este. Medio raro lo que hicieron igual. O sea, entrar acá tan deep contra Sejuani no es muy bueno. No tiene sentido estar acá. Otra cosa, yo sé que a muchos les gusta jugar inspiración en la jungla, ¿no? Si es que ustedes saben jugar al LoL, ¿no? Pero con Sejuani es un caso particular donde es preferencia, ¿ok? Pueden ir con Ultimate Hunter, Dominación, etcétera, o ir inspiración. La mayoría de junglas de LCK, lo cual es raro, van con Domination. Así que a mí también se me hace un poco mejor Domination porque la ulti, ya tengo 5-5, está bastante OP. Y creo que lo mejor de Sejuani no es más que nada la ulti. Así que por ese lado está OP. Más porque encima te buleas el seque. Así que tiene el doble de sentido. Acá debería haber war, ¿no? O este tipo está loco nomás. Ah, está loco. También pueden bulearse el seque si son medio petes. O sea, si son plata. Pero no se los recomiendo mucho esa build de petón. Bueno, acá traíamos Zeral por bot. La jungla de LA con Keman. Lo mismo. O sea, igual siento que esta season no se hizo muy difícil... Tipo, bullearse bien o mal. No cambiaba mucho. Yo me acuerdo que la mayor diferencia que vi en LLA... Va, al menos cuando estaba en LCS era con el Udyr Hecarim. Hacían el clear, no sé, 3.25. Y en LCS tenías que hacer clear perfecto o te cagaban invadiendo en ese matchup. Tenías que hacer siempre 3 algo. ¿Cómo? No sé cuánto era. 3 o 2.59, no me acuerdo. ¿Voy a hacerme Warmox? No, es que Kainic no sirve por la Q de Rel. Sí, tengo pensado hacer un equipo de gaming profesional. Se va a llamar The Honey Badgers. ¿Te puedo fichar? Vamos a meterlo a grafo ahí. Tiene nombre de equipo de TFT. ¿Qué crees que te diga? No llego, ¿no? ¡Oh! Casi. Igual siempre que me acuerdo de jugar este champion... Che, ¿por qué no matamos a este pelotudo primero? ¿Está muerto, no? O sea, lo corremos un poquito y se muere. ¿Qué onda, crack? Hay que evitar darle los stacks. ¿Era necesario el buff de Lee Sin al daño base? Yo creo que no. Porque mi problema con el daño base es que hace que beneficie a los Lee Sin que no saben jugar Lee Sin. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para mí, a mí, ¿ok? Se me hace mejor que le buffen el daño a las spells porque así por lo menos le tenés que pegar las habilidades. Por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Si vos buffeás el daño base, capaz no pegás las habilidades, pero igual te beneficia el buff, ¿entendés? Para mí tienen que subir el daño a los spells. Erra todo y mata igual, claro. Es algo como... Lo mismo que pasa con el Yone, ¿viste? Esos champions pedorros, boludo. Que son frustrantes. Chacá, ¿puedo tirar un ulti ahí medio... para mentir o no? Ahí. No. Ulti a Smolder. Tío Kai'Sa. No tiran medio igual, así que está bien. Tiene buenos clics a Kai'Sa. Uy, ¿este? ¿Qué pasó? No flash.
se fue a la mierda. Flasheó Rell, supongo. El challenge es ganar si dan la ulti. Hoy puede ser, boludo. Yo le dije que estaba jugando mal hoy. Escuché que le querían hacer grandes cambios. ¿Lo escuchaste algo? No tengo ni idea, amigo. Esperemos que no. Me da paja aprender cosas nuevas en este juego. Ok, esto es greedy porque tiene ulti buen. Van a caer los Avengers. No diría de pushear otra en bot porque probablemente se muera. ¿Por qué si volvió Lethal Tempo la mayoría usa otras runes con Jhon y Yasuo? Porque el Lethal Tempo no está tan bueno para melees como parecía. O sea, es literalmente otra runa, ¿no? No es la misma que estaba antes. O sea, igual el tema es que el mayor problema del Lethal Tempo debe ser la línea, supongo. Porque es muy difícil proquearlo y darle uso al Lethal Tempo como antes. Antes si proqueabas Lethal Tempo full lo cagabas a palo y ahora es como que no lo haces tan mierda. Va, como antes por lo menos. Ulti en 5. Deberíamos ir por medio acá, ¿no? Voy a traer un poco de HP a ver si puedo sacarlos de medio. ¿Cuánto stack tiene el Chiquilín? 2.25 casi. ¿Cuál se están tirando para el Baron? Yo pelearía esto acá. A ver, me voy a tirar por acá. Tengo Warmox, todavía no está tan mal si no me muero. Está bien. Lo único que había que hacer ahí era forzar la fight. Así que está ok. No usé flash tampoco, así que... Bueno, ulti de Jhon, sí. En efecto. Cuando jueguen tanque siempre traten de darle espacio como a su equipo para hacer damage. O encontrar la fight, ponele. Tipo, si usan todo en mí y el Jhon tiene una ventana para entrar, es mucho mejor que si espero yo y no hago nada, por ejemplo. Recomiendan un champ empezar en la jungla sin Sao, probablemente. Si recién está empezando y es un petón, Xin Zhao es el champ para petes. Recomendado al 100%, amigo. Sobre todo si te consideras un petón también. La ulti de Jhon es más difícil de pegar que la de Sejuani. Igual, la ulti de Sejuani no siento que sea tan fácil de pegar, ¿eh? O sea, tiene un montón de rango. Pero es fácil de dochearla también. Pues es muy predecible a dónde va a ir. Vamos el Drake rápido y después vamos bot, ¿no? Ayúdame, amigo. Ayúdame, loco. Se mira puta de Quali. Vamos rápido. Bueno, vamos a tener que ir bot. Se cagó muriendo. Es que acá no le dimos cover al Jhon por estar en medio. O sea, la Karma no sé qué hace en mí. Lo mata, ¿no? Ah, es buenísimo. O es malísima la Thalía, no sé. La que más le guste. Para que los haga sentir mejor a ustedes. Dashes Molder. No. Qué rabia, boludo, ese guard de mierda. Ya, acá los molesta un poquito, ¿no? Hola, cracks. Se re enojaron, ¿qué onda? Voy a cortar al engage si puedo un poquito. Bien, no tiene ulti. Me van a cambiar a mí, pero no creo que me mate. Así que está ok. Me geleo con la Warmog y puedo entrar de nuevo. Siempre y cuando no esté el Choat por acá. ¿No puedo abrir medio acá? O sea, no tiene flash. ¿Aló? No tiene ulti coso. Para mí abrimos medio, dejamos el Choat ese más inútil. Ay, no, sí, la soledad es la muerte más humillante que vi en mi vida. Lamentable fue eso. No sé si darle la promesa al Jhon o a la Gwen. Se lo voy a dar al Jhon, pero después a pedo, supongo. Qué horrible PJ al Choat. La verdad no sé cómo un Choat te mata así, pero bueno. Dios sabrá qué pasó ahí. Bueno, voy a pushar medio porque no hay nadie en medio. O tal vez le podemos robar el blue, maybe. ¿Con qué pick se le puede ganar a Yorick? Cualquier rango le gana a Free, supongo. Tipo Gnar, Vayne... Champions que lo caen a palo en línea, más que nada. De hecho, Cho'Gath era bueno contra Yorick, ¿no? Porque le comes a la vieja, era. Así se le dice a la ulti de Yorick, por si la duda. Pero le comes a la vieja, literal. Se muere de un hit, si no estoy mal. Está bien, la buena está tirando bot. En lo que volvamos ahí. No, el chiquilimbo me ejecutó. Oh, quedaron todas un HP. Dale, Gwen. No tiene nada. Este no tiene flash, este no tiene flash. Igual está bien, abrimos bot.
capaz en Baron igual. Qué molesto que el Smolder. Igual no sé por qué la Gwen tardó tanto en ir a. Tipo a pelear, no sé. Tardó un montón el chavo. No creo llegar tampoco. Para mí podemos pelear la salida igual. A ver. Lo tenemos que chasear, sí. Acá que te pela, Gwen. Los chaseamos a la mierda. Oh, se fueron por top, gente. Voy a molestar al Smolder, pero... Oh, ¿qué pasó, gente? Che, nos ganaron sin el Smolder. ¿Cómo fighteamos tan mal eso, boludo? ¿Qué carajo? Mal le pegué la ulti al Smolder, soné al Smolder. ¿La Kai'Sa mató a los tres o qué pasó, boludo? Bueno, ven, igual esto es lo malo de jugar tanques en este server, tipo... Yo tengo que esperar que mis dos carries, o sea, la Gwen y el Ezreal hagan damage. El Johnny nomás tiene que ultear y suicidarse, literal, la clásica. Igual se volvió Witch End en vez de Infinity, no va a pegar una mierda. Pero el Johnny es el Johnny bomba, ¿ok? Tiene que matar a uno y ahí ya hizo su trabajo, prácticamente. Pero igual ahora Smolder no tiene flash, así que tan mal no está. Bueno, igual dejamos medio por un Drake. No está nada mal, supongo. Puedo tirar una ulti blind, pero no sé si le va a pegar acá. Un poco jugado. Igual hace mucho tiempo el Cho'Gath. No sé si sea el mejor target del mundo. Ulti a nadie ahí. Cuidado, gente. El chiquilino va a matar a todo. ¡Corra, loco! El chiquilino está muy poderoso, boludo. Es que si no le pego la ulti a ese, creo que nos ganan la fight. Sí o sí tengo que buscar al... Ok, tiene QSS ahora. Tengo que buscar a la Kai'Sa entonces. No, es que el chiquilín es muy poderoso, man. A ver, ¿cómo pija hago para encontrar...? Es que tengo que hacer doble cosa. Tengo que hacer frontline y encima ultear a los carries. ¿Cómo pija hago eso? O sea, si le pego la ulti a la Kai'Sa, ganamos la fight. Pero en este punto es re difícil pegar mi ulti. ¿Capaz más fácil a la Thalía? Bah, es que no siento que la Thalía está haciendo mucho daño, sí. O sea, no tenemos casi... No sé. No siento que esté pegando tanto el chabón. Debería guardarse por acá también. Y la puedo buscar acá, pero... se volvió loco. Que tiene que ir de CES. No, gente, no. Otra vez no, loco. Bueno, igual flasheó Rel, o sea que... Ni tan mal. Buenas tardes, José. Entiendo que necesitas comer, pero no mandes 5 anuncios. Podrían ser más, amigo. Pensalo así. ¿Cómo pija hacemos ahora el 5v5? Porque yo siento que ganamos, pero hay que agarrar a la Kai'Sa ahora. Creo que la Kai'Sa es el problema ya. Llegamos a un punto donde ya es inevitable que ahora la Kai'Sa es el problema. El Smolder no es tanto problema. O sea, igual tiene... 400 stack tiene. Pero bueno. Oh, estaría bueno si podemos buscar una fight en medio. Igual podemos dejar que la Gwen pelee en side también, ¿no? Pero también lo veo jodido. Acá no me gusta mucho esta fight, ¿eh? Pero si matamos a este rápido. Oh, ok. Es que si no matamos a ninguno de los dos carries, no es muy bueno todavía. Tiene que ser sí o sí a los chiquilines, boludo. A la Kai'Sa y al chiquilín. Tengo ulti en 30 igual. Gunplank también es muy buen champion, pero no sé si sea tan... A ver, la mayor mecánica del GP va a ser el barril, ¿viste? Tampoco es como que tenga la ciencia de Einstein, ¿viste? ¡Agarralo al chiquilín, loco! Bien. Bien. ¡Oh! No que la promesa de caballero... No se arma con Warbox. No es lo mejor, no, tenés razón, pero siento que al punto que ya lo había armado, daba un poco lo mismo la Warbox. O sea, no es que estaba proqueando la Warbox en todas las fights, así que... No, es damage taken en total, ¿no? El Cho'Gath tanqueó 70. Pero eso todo es la buena.